acuerdas que éramos shows de los tuyos? ¿Metro? Sí, estuvimos en el Bar Lupino, en Corrientes Punta a Punta. Sí. Y en la Fiesta de la Batata el año pasado. Ah, mira. Picaron allá a tomar una cerveza con la carpa. Sí, ¿no? Sí, sí, así que muy, muy amable. Sí. Estamos ahora con Daniel Cardoso acá en el backstage, antes de que suba al escenario a cerrar la Fiesta de la Naranja. Es el número principal, estamos muy contentos porque decimos que es tiene la grandeza y la sencillez de los artistas de primer nivel, ¿viste? Cuando uno es grande es sencillo, ¿viste? Y ¿cómo te sentís estando por acá? No, contento, la verdad que muy contento porque estoy siendo, como en mi casa acá en Bellavista, le he dicho al intendente, a la gente del otro canal, también le hice una nota recién, porque nosotros con los charros debutamos nada. La primera tira nuestra fue en Corriente y arrancando en Bellavista, y de hecho, durante muchos años paramos haciendo cabecera acá, cuando teníamos claro, acá en Corriente. Claro, bailes en Caracol, exactamente. Muchas veces, sí. Una docena de shows ya, sí, prácticamente, la historia. Sí, la verdad que estoy, me siento como en mi casa, así que estoy contento y agradecido también a toda la gente que siempre hace posible que vamos a tocar a la Fiesta de la Naranja, al intendente, toda la gente de la comisión, y a ustedes, la gente de los medios que, bueno, que se acercan a hacernos notas, que difunden nuestra música también, así que yo muy agradecido siempre. La gente lo hace notar, la gente estuvo esperando, queremos ver a los charros, queremos ver a los Cardoso. Si hay algo que no falta, para hacer fiesta, hay mucha música de moda, siempre está el rock, ahora dice, podemos en Instagram, les gusta el tracker, ¿eh? Ahora está bailando con Oscar Derce, sí, para cantar con los charros, exactamente, para cantar con Daniel Cardoso, así que... Que vamos a hacer todos los clásicos y temas nuevos también para toda la gente, así que vamos a pasar muy bien. Hay una banda clásica en la cumbia que tuvimos la semana pasada con Amar Azul, Sabor Azul, Los Charros, Los Forasteros, no hay fiesta que hay. Navidad, la última canción hizo Los Charros, Charro y Decadente. Sí, Daniel Cardoso, Jorge Serrano. Sí, sí, sí. Se baila siempre lo mismo. Entonces... De hecho, con los Decadentes nos vamos en el mes de marzo a Estados Unidos y México. Qué lindo. Hacer una gira, firmamos, ya firmé contrato con Héctor Villalobos, el representante que era de Marco Antonio Solís, y Taco Latin, Estados Unidos y México, una empresa muy, muy importante. Y bueno, la verdad que estoy muy contento también por eso. En el mes de marzo nos vamos. México y Estados Unidos, 25 shows. Sí, seguramente será un gran éxito porque los Decadentes son muy fuertes, sí, en México. Sí, sí, los Charros no es la primera vez que van. Claro. Han ido muchas veces a Estados Unidos. Realmente la comunidad argentina se congrega cuando tocan Daniel Cardoso, cuando tocan los Charros, porque es como cuando uno se va de Corrientes a Buenos Aires, bueno, en chamamé, sí, y le pinta el lagrimón, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que nosotros, cada vez que andamos por allá explotan los lugares, todos los lugares latinos, 5.000 personas, 10.000 personas, 15.000 personas, una cosa de loco. Pero bueno, ahora volvimos a un mes y medio de Europa, estuvimos en España, en Italia, en Francia, y la verdad, agradezco a Dios por darme la posibilidad de seguir vigente, poder vivir en lo que me gusta, y de poder darle una alegría a la gente con mi música. La música argentina y latina está teniendo un segundo boom ahora con el tema de YouTube. Yo veo muchas personas en inglés, muchos ingleses, europeos que están reaccionando a la música argentina, ponen los videos en la ciudad y ponen las pistas que no hay. De hecho, a nosotros va a haber gente latina que a su vez llevan a los compañeros de trabajo que son de Estados Unidos, ingleses. Y los hacen bailar en Europa, aquí, no, claro, no tienen Europa de baile. Claro, en Europa los llevan a los españoles a ver nuestro show, porque ya... Los latinos los cansan con la música metro, digamos, ¿no? Entonces dice, joder, no vamos, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Y en Francia pasó lo mismo, los franceses también iban a vernos. Y la cumbia tiene eso, que es hacer un ritmo sincopado, lo hace bailar y estamos muy acostumbrados al 4x4 por el rock y la música pop. Pero en un ritmo sincopado le cuesta y lo saca a bailar. Sí, no cuando le enganchan la vuelta al europeo, tanto como los ingleses como los yanquis, se ponen a bailar. Ya. Pero que es eso. Pero van a tocar muchos clásicos. Sí. Hay una que me gusta mucho, a ver si acá, aunque sea, hacemos un poquito a capela para la gente. Dale. Pero. No sé si lo suelen tocar a veces no. Se me olvidó. La pelota. Ese le grabó mi compadre de chino después de lo grabé. Sí, bueno, la de ahora no, me hizo ayer, vamos yo, es que nos hicieron más ritmo ellos, pero nosotros íbamos a tocar en el barrio por el mí, ¿viste? Sacábamos el mí en la guitarra, ese toca, que no toca la guitarra, me da un chiste, ¿viste? Se me olvidó. Yo te hago una tercera por abajo. Dale, ahí, porque vos tenés un bozarrón, digo que
el caudal de voz que tenía Daniel Cardoso en la cumbia era lo que tenía bailar y en Rata Blanca, sí, ¿no? O sea, algún día tiene que hacer un tema junto. Es que tuvimos, nos topamos en Sony Music, nos vimos con Barilari, estuvimos charlando un cachito y bueno, quizás el año que viene podamos. Sí, hizo un dúo con Jasp, así que ¿por qué no con Daniel Cardoso? Exactamente. Tu disco de dúo en el. Aparte, a ellos les gusta mi música, sí, lo que es Barilari, sí, sí. Rata Blanca. Está muy bien. A todos los cantantes rockeros les gusta mi música. Eso es lo raro de mi música. Hay muchos covers. Rockero no puede liberar al cumbiero. Hay muchos covers de rock de Amores como Nuestro. Lo hacen en rock, lo hacen en heavy metal y lo sacaron de acá. A ver, hace como poquito se me olvidó en la campera, lo voy a grabar acá. A ver, lo voy a hacer acá. Vamos a hacer un cambio. Ya, ¿cómo es esto? Ya no me funciona. Ahí. Veo. ¿Esta? Ahí. Me olvidó decirte que aún te quiero. No me acuerdo, ¿cuántas razones que decían? ¿Cuántas razones me decían? Los juegos, quedarse en el calor. ¿Y para qué? Si yo te beso a confesarte, que pude andar lejos de ti. Pero no aprendí a olvidar. Más o menos. Estamos cerca, lo hicimos más o menos. Gracias. Muchas gracias, Dani. Vamos a hacer una selfie. Un saludo para Movida Galicense. Vale. Mirá que es un cuarto recita que tenemos de Dani Cardoso. Después te paso el teléfono, mándamelo por WhatsApp. Sí, sí. Va a la cámara. Ah. Bueno, Dani Grande, soy Dani Cardoso. Le quiero mandar un cariño grande a Movida Galicense. Sí, Movida Galicense. Movida Galicense con Daniel Cardoso. Cariño grande. Mirta Echeverría en la radio, la número uno que Mirka. Pasa todo. Cariño grande a Mirta Echeverría, Gracias. Gracias por difundir mi música. Y a los chicos, gracias por acercarse a hacerme la nota Movida Galicense. Gracias a Coco en la cámara. Coco, gracias por. Ahora vamos a estar en el escenario con vos. Dale, nos vemos ahora en el escenario. Cariño grande a todos.